Shalom. Veamos aquí. Tenemos unas notas que queremos comunicar, queremos compartirlas porque sabemos que hay mucho que podemos recibir de ellas, pero advierto que las ideas no están bien formadas. Sin embargo, vamos a intentar presentarlas como nos guíe el espíritu, que así sea. Vamos a intentar hacer un trabajo más o menos, al menos lo mejor que podamos dar. Para empezar, pues nos dirigimos al Nuevo Testamento, la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Dice, verso 1, dice: sed imitadores de mí, imitadores. Una palabra clave. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para dar contexto a este dicho, está hablando el apóstol San Pablo. Sed, escuchemos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenáis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios ya la cabeza de Cristo. Es necesario entender esto. Cristo es sobre todas cosas. Todas cosas han sido puestas por Él, quien puso todas cosas debajo de Cristo Jesús. ¿Quién es este Él? Pues el que es quien Él es. Yahweh Elohim, manifestado en estos tiempos, en su persona correcta, en su persona adecuada, como el Rey de Reyes de Etiopía. Su Majestad Imperial, Haile Selassie I, León Conquistador de la tribu de Judá. O León de Judá, León de la tribu de Judá ha vencido. Él ha sujetado todas cosas y las ha puesto debajo de Jesús Cristo, de Yeshua HaMashiach. Hay que no cometer errores en pretender que estas escrituras le dan la autoridad al hombre a abusar lo que no tiene. Para empezar, esto no permite que el hombre se exalte y pretenda ser más de lo que no es. Cristo es todas cosas y en Él la sabiduría existe para comportarnos en una buena relación y para superar la circunstancia, manifestando un balance perfecto, una cruz en nuestro ser, entregando todo juicio a Cristo Jesús. Él ha demostrado ser capaz de juzgar un justo juicio. Fuera de Cristo Jesús no hay cabeza. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos para Él un cuerpo. Dejemos que Él dirija todo comportamiento, todo pensamiento, toda obra. Ahora, vamos a intentar ir un poco más en detalle acerca de esto. Veamos aquí. Sean ustedes imitadores de Él, quien es el que es, así como yo lo soy, de Cristo. Pablo es muy atrevido en decir esto, pero en Cristo, ¿cómo negarlo? Estando en Cristo, seguimos el buen ejemplo. A seguir a Pablo, así como él sigue a Cristo. El orden está muy firmemente establecido y no cambia. Recordemos que en la
intervista especial navideña de la hora Lutheran, el doctor Oswald Hoffman entrevista a Su Majestad Imperial Haile Selassie I dentro del palacio en Addis Abeba. Y la primera pregunta es en relación a, bueno, la pregunta va algo por el sentido de que, Su Majestad Imperial, ¿qué es lo que te hace querer seguir a Jesucristo? Recordemos que Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Su Majestad Imperial Haile Selassie I testifica que Pablo es verdad y testifica que ciertas cosas son lo que lo hacen querer seguir a Jesucristo. No hay nada raro de esto, este es el orden establecido desde antes que el mundo fuera. Nadie lo puede cambiar. Si lo rechazamos, rechazamos la verdad, pero él no se puede rechazar a sí mismo. Se conoce ser porque es, ha sido y siempre será. Lo que nosotros debemos decidir hoy, este día, es si nosotros seremos en ellos, con ellos, para ellos y nunca contra ellos. Porque sería ir en contra de nosotros, sin embargo, algunos podemos estar en ese estado de confusión. El orden es exacto, la cabeza de Cristo es ya. Cristo es la cabeza del varón, del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Ras, cabeza, cabeza de una familia. De hecho, antes de que vayamos a ese extento, se nos hizo una pregunta, bueno, más bien como un comentario, en el cual se nos mencionó que por la parte del individuo quien comunicó el mensaje o el comentario, y damos gracias por él, significa mucho, gracias por el apoyo y por el comentario. El individuo dice que él tenía entendido que Ra significa algo por el sentido de príncipe. Ahora entiendo cómo esto puede llegar a ser, pero pues no necesariamente concuerda con lo que el Amhárico nos iba a dar por definición, pero eso no significa que príncipe está lejos de representar lo que en realidad significa Ras, siendo que Ras, la cabeza, el frente, la cima, el tope, príncipe, principio, se escucha muy parecido. El principio, sabemos que Ras es la cabeza, el frente, el primero, el principio, príncipe. Príncipe tiene un sentido si lo aplicamos en el contexto bíblico. Hay veces en donde la palabra príncipe significa una persona espiritual, una persona elevada del ser común. Así es que es muy posible y es, bueno, no que sea posible, es muy obvio que la palabra príncipe, claro que tiene relación a la palabra ras. Príncipe primero, hombre espiritual. Israel es un príncipe. De hecho, príncipes saldrán de Egipto. Etiopía apresurará sus manos allá, Rastafari. En otra forma en la cual es parecido el uso del ras y príncipe, es que ras se utiliza como un título, el título entregado a uno quien se demuestra ser capaz de guardarlo, valorarlo y darle sentido y llenar el nombre con significancia. Príncipe Ras. Ahora, nosotros agregamos que príncipe, príncipe no. Bueno, vamos a pausar con esa idea. Si atribuyéramos el Ras como un título, diríamos gobernador. No gobernador en el sentido moderno, pero un hombre espiritual titulado
primero nacido de arriba, que es capaz de servir a ellos quienes son debajo de él. Para ser un líder uno debe primero servir. De alguna otra forma no es posible. La persona más elevada es la persona más que debe ser más completamente entregada al servicio de aquellos quienes han sido puestos debajo de él. Más responsabilidad, digo, más de a quien más se le ha entregado, se le ha dado, de él igual más es requerido. Si has recibido más de ti, es requerido más. Si somos más que otros, debemos de ser para esos quienes son menos. Debemos ser siervos, servirles, que al cabo por esta razón hemos sido puestos arriba, porque somos capaces de descender y ayudar a quienes podemos ayudar, de la forma en la cual se nos ha entregado poder hacerlo. Gobernador, me refiero a un gobernador en que uno nace de arriba, un hombre espiritual, nace del cielo y es capaz de gobernar de acuerdo a la cruz, de acuerdo al gobierno o al reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Este es un verdadero príncipe, porque ya no es la persona natural, sino es el espíritu que gobierna a su capacidad. Pero a la palabra expresada desde antes que el mundo fuera. En los tiempos anteriores, el primero nacido automáticamente recibía su herencia como el sacerdote, el primogénito. Él recibía, sin preguntas, solamente por tradición y costumbre, recibía él los derechos espirituales y él dirigía el hogar. Ahora las cosas han cambiado un poco. Quien nazca de arriba, del cielo, en Cristo Jesús, se convierte en el hombre espiritual, que es capaz de guiar, no a la fuerza, pero por ejemplo, viviendo la vida ejemplar, demostrando a todos la claridad, demostrando a todos una luz, una oportunidad, una posibilidad de que hay formas distintas de hacer las cosas que nos benefician a todos. El carácter de un verdadero líder es uno que no dirige a otras gentes, sino que él, en sus esfuerzos de obtener sus propias metas tan elevadas, en su intentar alcanzarse a sí mismo, causa un movimiento detrás de él a seguirlo, no porque él está dirigiendo a nadie, sino porque él intenta obtener sus metas alzadas tan arriba. Y esto causa a otros seguir en su camino, en su carácter ejemplar. Veamos aquí, las notas dicen: la cabeza de la mujer es el hombre. Nos vamos a dirigir a Génesis capítulo 3, verso 16, muy importante, especialmente para las relaciones. Si algo yo sé, y sé muchas cosas en Cristo, es que no siempre debemos pensar en que la mujer y el hombre, o sea, la mujer que tiene la habilidad de concebir simiente, es decir, dar luz a niño o niña, y el hombre que físicamente tiene un pene. No siempre se trata de esto. De hecho, he aprendido que la mejor forma de recibir las escrituras es viéndose a uno mismo en ellas. No hay necesidad de ver afuera de mí mismo, porque entonces empiezo a ver cosas que no son buenas. Pero cuando veo dentro de mí mismo, mi vista es completamente buena en el sentido de que no quiero ver errores en nadie. No me enfoco en eso. No quiero ver porque yo tengo suficiente y bastantes
por cual razón mi vista se dirige al bien que el hombre y la mujer puede causar. Si uno se juzga a sí mismo, ¿qué necesidad de que otro te juzgue? Y yo juzgo a todos como deseo ser juzgado, inocente, aunque la sangre de culpa sea esparcida sobre mí. Si así es la voluntad de Él en quien somos hechos salvos, que así sea. Pero igual yo voy a reflejar esa vista, esa visión en otros. Pero cuando empiezo a ver a otros, pues es fácil caer en la tentación de estar criticando cosas insignificantes en vez de hacer entregar algo hacia el mejoramiento del ser, expresando las cosas que son buenas. Ah, qué bien haces esto. Y si hay un error o un detalle en el que podemos corregir, si es que somos de hablar sobre él, expresarlo de una forma llena de compasión, sabiduría e inteligencia, que sea útil para el edificar y no destruir, construir y no derrumbar. Pero esa es otra plática. Regresando al tema, cuando veo en la escritura que dice ya es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, no veo a nadie más que a mí mismo. Yo igual soy hombre como lo soy mujer. Principalmente mi autoridad ha sido entregada como principalmente hombre, pero eso no cambia el hecho de que varón y hembra creó él a ellos. Es el balance, es el ajuste, la manera que superamos la dificultad es en la sabiduría de actuar en un balance con la correcta relación respecto a la circunstancia para fluir a través de la experiencia en la vida y no tener tanto, no chocar tanto, no interferir con nada, no detener nada, nomás fluir a través de la vida, del espacio y el tiempo, así como que no molestamos ni al viento, soplando nosotros, volando, cargados por las alas de quien nos lleva en su Espíritu Santo, no perjudicando, en una correcta relación relativo a todo. Si es necesario en un momento ser más mujer que hombre, que así sea. Es necesario para exaltar la cruz del balance, la correcta medida, que es justa. Si un sobrino ocupa de un carácter, un personaje fuerte con el expresar de un hombre, de un padre, eso seremos. Si la sobrina requiere de una amiga que sea tierna y linda, eso seremos. No hay vergüenza en ser verdad. Es una vergüenza vivir en mentira. En lo personal, ejercito una gran comodidad en reconocer que estoy muy agradecido por mi lado femenino. Mucho. Veo a mis compañeros quienes no pueden manifestar su lado o su ser mujer. No lo pueden expresar con libertad y no siquiera saben que existe. Y es muy difícil. Afortunadamente, en particular cuando estoy entre mujeres, encuentro la frustración que ellas sienten. Sin embargo, yo recibo el shalom, la comodidad de entender que por mi parte mi gloria es en la Biblia.
El sacrificio es la cruz del balance y veo que hay ventaja en reconocer y ejercer el lado masculino y femenino dentro de mí, sin tener que pensar tonterías acerca de mi naturaleza. Veamos aquí. Y otra razón por qué es tan importante ver las cosas de esta forma es para dejar de echar culpa, para dejar de empeorar las cosas. ¿Qué importa quién fue? ¿Dónde puedes componerte tú mismo? Eso es lo que importa. ¿Cómo puedo mejorar yo mismo? Cristo es la cabeza. Y Cristo, siendo la cabeza, recibió esta autoridad en que hace la voluntad de la cabeza. Así es que no hay separación de Haile Selassie primero y Jesús Cristo. Son uno, somos uno en ellos. Cristo es la cabeza. Esa misma cabeza es expresada en Haile Selassie primero, no hay diferencia. Pero cuando tratamos con nosotros, quienes no somos perfectos, entra la necesidad de juzgar correctamente a quién se le da la palabra final. A Cristo, nada cambia. Mujer, hombre, hombre, mujer. Si en el sentido natural hablamos en este caso de una mujer en lo físico y un hombre en lo físico, si da la casualidad que el hombre no está en su cabeza adecuada y la mujer puede ejercer la voluntad de Cristo, esa mujer es exaltada arriba de la voluntad del varón, del hombre, en que ella hace la voluntad de Cristo. Las cosas cambian, pero Cristo no. Nosotros podemos hacer falta en algunas cosas, pero Cristo siempre es completo. Su voluntad es exaltada en que es la misma de la de nuestro Padre Haile Selassie primero. Queremos enfocarnos veamos aquí, vamos a leer el verso dentro del libro de Génesis, capítulo 3, verso 16. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Muchos quieren utilizar este verso de todo tipo de forma y manera, menos en el Espíritu de Cristo Jesús. Pero pues, ¿qué podemos decir? Nos enfoquemos en nosotros mismos. ¿Quién es de enseñorearse sobre el otro? ¿Quién está en Cristo? Hombre o mujer, mujer o hombre, importa poco. Cristo es exaltado sobre todas cosas son puestas debajo de Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Haile Selassie primero, y esto es lo que se debe hacer, se ha hecho y se va a hacer. Shalom, shalom, selam, selam. De hecho, pausamos por un segundo porque entró mi hermana. Emanuel Edist Ejet Emanuel Edist, y de hecho ese es su nombre, hermana Ejet Emanuel Emanuel Saint, que pues en inglés, si lo traducimos al español, sería santo. Edist, la forma de decir santa en una forma femenina. O de hecho nos trajo correo y se disculpó porque lo abrió desde la oficina principal de la Sociedad de León de la Tribu de Judá, Brooklyn, New York. De hecho es acerca de papelaje oficial de LOJ Society Español. Pero regresemos a esto de
Génesis capítulo 3, verso 16. De hecho, antes de continuar, vamos a agregar algo rápidamente acerca de esto. Dice, a la mujer dijo, a la mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores, multiplicaré en gran manera. En el hebreo esa palabra está duplicada, es decir, multiplicaré, multiplicaré. Me gusta traducir eso en el sentido de que a quien más se le ha dado, de él más es requerido. Multipliqué, te di, y multiplico otra vez, pido de ti, o requiero de ti. Mucho te di, mucho requiero. Dolor. Ahora hay que no ser negativos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Veamos aquí qué significará.